programa, medio evento. Nos encontramos con un excelente auto de nuestro amigo, más conocido como el Nene. Gracias por seguir los videos. Vamos a ver los autos del evento. Que la máxima sea nos acompañe. Chéquenlo, por favor. Así es, amigo. Ya me quitó el micrófono. Así es, amigo. Es importante también a tomar en cuenta que el juez va a otorgar puntos de acuerdo a la limpieza que tengamos alrededor de nuestro automóvil. Entonces, la basurita que hay somos el mejor club Evolution. El del güero. Soy Rolando Branco y un saludo para mis amigos de Club de Evolution. ¡Rápido, pendejo! ¡Tu carro! ¿Dónde? Si tú no tomas, nos toca el de este. Que la máxima velocidad nos acompañe. Les mando un saludo a todos los amigos de máxima velocidad. Hola, yo soy Eric y venimos desde Temoya. Hola, yo soy Josué y traigo un Jetta 4 y que la máxima velocidad los acompañe. Si te ponen gracias a la gente que le toma fotos a mi auto y gracias a mi esposa y a mi hijo que me acompaña. Mi nombre es Juan Carlos, vengo de Moreno Arriba y traigo un Suru blanco. Alias El Pariente, aquí tenemos exponiendo un Jetta modelo 91 en buenas condiciones, super clásico. Yo soy Charlie y gracias a toda la gente que le toma fotos a mi auto y nos la estamos pasando bien en este evento y saludo a todos mis amigos y familiares. Chino Racing te ofrece mecánica en general, afinaciones, clutch, frenos, ajustes, suspensión, modificaciones de motor para cuarto de milla, pista y calle, todas las marcas. Calzada Santa Anita 325, Colonia Nueva Santa Anita DF, teléfono 5522-589280. ¡Chino Racing! Haciendo es checar la salud de los párpados, pestañas y córnea del paciente. Con este aparato vamos a medir la curvatura de la córnea. El paciente tiene ahora el coróptero, el lente. Procedemos a destaparlo para ponérselo al paciente. Previamente lo lavamos. Vamos a proceder a poner el lente de contacto para que el paciente note la diferencia y se estabilice un poco.
Hola, ¿cuál es tu nombre? Hola, soy Edgar Linares Gil. Pertenezco al mejor club, que es Team Crazy Cars. En el momento traigo un Tsuru 92. Lo que más me gusta de mi auto es la estética, el carburador y la suspensión sobre todo. ¿De dónde vienes hoy? Soy originario de aquí, de Jiquipilco, por eso pues aquí me encuentro. Te mando un saludo a todos los integrantes de Team Crazy Cars. Que la máxima velocidad nos acompañe, viejo. A ver, queremos escuchar la gente de Xaloca, la gente de Naucalpan y la gente de Los Reyes. Yo soy del Merixlagua, por no se la mata, yo sí, bueno, por Dios. Yo soy de Nacho Vengo, porque me hacía la tambora. Yo me quedé en el peludo, que de las cosas yo me arreglo. Y por último el torito, me vea como me pinto. He conversado como la pura guerra, viejo, espada con espada. Vámonos con otros temitos que traemos. Para todos los que les gusta echar chelito, van a pisearme como Memo. Vámonos, macizo, con espíritu. Y me besa y me tienta acá, me besa por todos lados, soy un yeyeyay. Y me besa y me tienta acá, me besa por todos lados, soy un yeyeyay. Me está a bailar con banda y acordeón, los sábados. Y me besa y me tienta acá, me besa por todos lados, soy un yeyeyay. Y me tienta acá, me besa por todos lados, soy un yeyeyay. Allá va esta mujer bonita, bonita, viejo. Y me besa y me tienta acá, me besa por todos lados, y me besa. ¿Cuál es tu nombre? Hola amigos, yo soy David Espejer. En esta ocasión vengo de Pueblo Nuevo y les quiero presentar mi auto, un Tsuru JDM blanco. La parte que más me agrada de él es la parte trasera, ya que se ve muy agresiva. El nombre que dice ahí, Espejel Junior, es muy significativo también para mí, porque mi papá es David Espejel y yo también me llamo David Espejel Junior. Que la máxima velocidad nos acompañe. Trailblazing, I innovate, gotta get the money, gotta get the cake. Ain't nobody touching me, trust me, you won't get hurt.
feel like a wreck. All my people from front to the back. In my jeans, I got a laptop in my back pocket. My pinnacle walk with a hat cock. They got a fat shot from that rat profit. Man, I'm living in a killing office. Ever since been a pretty loose feeling office. Slick Monica Lewinsky feeling on his nutsack. I'm an MC still as honest, but as moody as indecent as all real syllables. Kill them all, they kill them all. This libbity, 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 libbity. Buenas tardes, ¿cuál es tu nombre? Leonel Cardelas Hernández. Te traigo un Chevy C1 que lo metí a la categoría Opel. Y pues soy de aquí del municipio de Chico. Y aquí son bienvenidos todos los que vengan del club. Y pues también a los chavos, amigos, familiares que me acompañan, pues son bienvenidos a venir, son bienvenidos aquí. Y pues gracias por tomarle unas cuantas fotos a mi coche, ¿no? ¿Qué decirle al club organizador? Pues que pues falta mucho todavía para un poco de fallas técnicas, para traer más nivel, ¿no? Al club multiperformance. Pues, a veces sucede. ¿Podemos grabar tu auto? Sí, claro, con mucho gusto. Recuerde que está en su lugar, pues ya también ya tenemos ahí al lado del escenario la gente de SPL América. Ya está calificando lo que es SPL. Ya estaba formada la banda ahí, nada más que hay que organizarse bien ahí para que los califiquen. Amigos. Así es, amigo. Recuerde tener limpio su entorno alrededor, recoger toda la basura. A todos los que asistieron a nuestro evento segundo JRPB Fest, les damos las gracias de verdad que no tenemos palabras con todo con todo el apoyo que tuvimos de mucha banda del DF, del Estado de México, de Querétaro, de San Luis, vinieron mucha banda de todos lados, que la máxima velocidad los acompañe. Muchas gracias a todas las personas que permitieron grabarnos. Todo evento se acaba y este no es la excepción. Nos encontramos acá en el Estado de México, Chiquipilco, y nuevamente nos volvemos a encontrar al Monstruo Verde. Ahorita se los vamos a mostrar. Gracias a todos los que permitieron grabarlos. A los organizadores los felicitamos. Al propietario de este auto, sabemos que es un ganador. Lo felicitamos. Que la máxima velocidad se acompañe. Vamos a ver este auto.